Buenas noches y bienvenidos a Voces en Relieve. En este caso los invitamos a debatir sobre la marihuana medicinal, uno de los grandes debates que tenemos como sociedad argentina, que incluso ha tomado papel parlamentario, no solo en el Congreso, sino también en la legislatura provincial. Recordemos que la marihuana medicinal es una de las soluciones que encuentran muchos padres cuyos niños padecen de patologías que aún la medicina tradicional o convencional no puede paliar. Pero claro, aún es un delito y es que la justicia argentina pena con algunas condenas a aquellas personas que no solamente cultiven, sino también la utilicen o a médicos que la prescriban. A continuación, un informe especial sobre el uso de la marihuana medicinal. Creemos que lo ilegal no es la planta, sino que es la desinformación. La planta tiene propiedades terapéuticas milenarias y creemos que eso la opinión pública lo tiene que saber y también lo tiene que saber el equipo de salud. Madres de niños con epilepsia refractaria presentaron la ONG Mamá Cultiva, que difundirá información sobre el uso medicinal del aceite de cannabis e impulsan la legalización del autocultivo de la planta de marihuana para aliviar el sufrimiento que generan algunas enfermedades. Y a nosotras somos mamás desesperadas de chicos con epilepsia refractaria y muchas, muchas otras patologías que derivan en convulsiones, que la medicación tradicional, descubrimos en el aceite de cannabis un alivio que realmente no esperábamos descubrir, que no esperábamos que fuera tan, pero tan radical el cambio. Simplemente esperábamos que se detuvieran las convulsiones y lo que pasó fue mucho más allá. La opinión pública tiene que saber de qué se trata. El cannabis medicinal rompe, baja prejuicios y da un nivel de discusión que va más allá de si el cannabis es o no es medicinal. El cannabis sabemos que es medicinal a nivel de países que lo tienen legalizado en el mundo. Hoy creo que el debate en Argentina es no tanto si es o no es legal, sino cómo regular esa legalización. En Argentina, la ley 23.737, que data del mes de septiembre de 1989, establece que para la tenencia de estupefacientes, la pena es de un año a seis años de prisión y de un mes a dos años cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias sugiere inequívocamente que la tenencia es para consumo personal. Y el problema es que la ley considera lo mismo un cultivador o una mamá que cultiva para su hijo o un abuelo que cultiva para su Parkinson que a un narcotraficante. La mayoría de los pacientes que hacen uso del cannabis como medicina tienen una problemática que es más familiar que individual. Entonces, un nene que convulsiona 60, 80, 100 veces por día difícilmente tenga un núcleo familiar ordenado y nada, una persona que tiene fibromialgia que hace 20 años que le duele todo también. Entonces, a partir de ahí, la clínica lo que me hace es dar cannabis como opción terapéutica, pero fundamentalmente acompañar al paciente. Es posible tener una vida mejor. Nos han dicho durante mucho tiempo que la mejor vida posible para nuestros hijos era la que teníamos y no era cierto. Y yo hoy lo puedo decir, no porque lo haya visto mi hijo solamente, sino porque con lo cual nosotras estamos haciendo a contrarreloj lo que se tendría que haber hecho desde hace mucho tiempo. Y perdiéndole el miedo al cannabis, también uno empieza a tener una noción más clara de por qué el cannabis tiene efectos. Y uno ahí empieza a estudiar el sistema endocannabinoide, se empieza a dar cuenta de algunas cosas que le dan sentido a esta pareciera ser planta milagrosa, que no lo es, sino que tiene un mecanismo de acción en el cuerpo como cualquier otra planta medicinal. Ahora sí, acompañada por los invitados de esta noche en Voces en Relieve, y es que me acompaña, por un lado, Hugo Magallanes. Él es papá de una nena de un año, viven en Malargüe y padece una patología que, si bien no es la refractaria, esta epilepsia refractaria, es una encefalopatía parecida o quizás con las consecuencias similares a esa, ¿no? Sí, en realidad lo que ella tiene es una lisencefalia que es compatible con lo que sería el síndrome de West, que bueno, ella por el momento no sale el síndrome de West, pero la encefalopatía que tiene sí le produce crisis epiléptica.
Bien, bueno, Hugo, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Y además me acompaña Sergio Zaraco, quien es jefe de toxicología de aquí de la provincia de Mendoza. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. Gracias por estar aquí también. Un gusto. Recién me comentaba que además es jefe del Observatorio de la Universidad Nacional de Cuyo. Director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la Universidad Nacional de Cuyo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Aquí con estos dos invitados intentaremos de poner en relieve sus voces, sus opiniones y en realidad debatir acerca de un tema que es ampliamente debatido, que ha tenido también su polémica y que se habla por un lado de la posibilidad de legalizar este autocultivo para aquellos niños o pacientes que padecen alguna patología y que quizás la única solución o una de las soluciones más efectivas, lejos de la medicina tradicional y legal, es la marihuana medicinal. Bueno, Hugo, contanos un poco acerca de tu situación. Vos vivís en Malargüe con tu mujer y hace un año tuvieron a su hija que padece, como nos comentabas, de esta situación concreta. ¿Cómo se da y esta solución en el marco de la mano del cannabis, cómo viene? Sí, en realidad ella empezó con la medicación tradicional, digamos, tomando como había un supuesto diagnóstico de síndrome de West, comienza primero la medicación con vigabatrina y estuvo un mes tomando esa droga y siguió convulsionando, entonces se le agregó el ácido valproico. Y bueno, la vigabatrina la tomó durante 6 meses y ya se la retiramos, ahora está solo con el ácido valproico y si bien, o sea, sus convulsiones están contenidas. Lo que nosotros buscamos a través del aceite de cannabis es poder retirar el ácido valproico, porque ella a través de su encefalopatía, ella lo debería consumir de por vida. ¿Y qué consecuencias adversas tiene el ácido? Y el ácido valproico, por ejemplo, en los primeros 6 meses de consumo, primero que es una droga que no está... no se le debería recetar a niños. Mi hija lo empezó a tomar a los 5 meses y no es recomendable para niños menores de 2 años. Y bueno, después que eso, en 6 meses te puede producir un daño hepático irreversible y después todas las consecuencias, como la mayoría de los medicamentos tomados a muy largo plazo, úlceras estomacales uh-huh. o gastroduodenales. Esa es la única solución que te da el médico desde lo legal. Claro. Uh-huh. Y bueno, y con la vigabatrina que tomaba, es una droga que bueno, ya es también un poco más complicada, te produce, o sea, problemas cardíacos, ceguera o visión tubular en el mejor de los casos. Y también los problemas hepáticos, estomacales, problemas renales. Entonces, si uno se lo plantea como padre, en decir, y después de hablar, bueno, ya cuando entramos en todo este mundo de lo que es la discapacidad y todo, empezamos a contactarnos con otros padres y hablar con padres que nos dicen, sí, mi hijo tiene 5 años y tiene hígado graso, que es es algo, o sea, una patología que se diagnostica generalmente o a gente muy medicada o uh-huh. a gente ya grande o con problemas de alcoholismo, ese tipo de... para un niño, digamos, de 5 años, tener un diagnóstico ya de ese tipo, o sea, uno como padre realmente lo preocupa. Claro, por supuesto. Y si tenés una posibilidad de una medicación que sea natural y que no tenga ese tipo de efectos, bueno... O sea, siempre vamos uh-huh. a buscar por ese lado. Bien, bien. Bueno, recién mencionabas, ¿no? Ese tipo de efectos, pero dentro de la comunidad académica, en la comunidad científica, está quizás todavía cuestionado el hecho de los efectos adversos que puede llegar a tener la marihuana medicinal. Sergio, le pregunto a usted, dentro del ámbito en el que usted estudia, en el que usted trabaja, ¿cuál es la opinión o la reflexión que se hace sobre la posibilidad del uso de la marihuana medicinal? Primero tenemos que entender a... la marihuana desde el punto de vista farmacológico, un poco cuando planteabas desde lo legal, esto no es de legal o ilegal, es de lo científico y farmacológico. Cuando hablamos del cannabis tenemos que referirnos a sus propiedades farmacológicas porque la vamos a utilizar para tratar una enfermedad. Dentro de la planta, que tiene más de 400 químicos, 40 de ellos tienen acciones específicas a nivel del área psicoactiva,
Y dentro de estas 40, la que hoy se conoce que puede contener ciertas epilepsias refractarias y otras que están en estudio, es el cannabidiol. Por eso es muy difícil englobar toda la planta, donde estamos suministrando 400 químicos, no uno, como por ejemplo los que mencionaba, que es un fármaco. Estamos suministrando 400. De estos 400 están estos 40 que específicamente actúan en el sistema nervioso central y que tienen efectos, como escuchábamos en el informe, sobre receptores que en la década del 90 se encontraron que el hombre tiene, que son los cannabinoides 1 y 2, que tienen que ver con el aspecto inmunológico, sobre todo los cannabinoides 2 y los cannabinoides 1 en ciertas áreas del sistema nervioso central donde el cannabidiol actuaría disminuyendo las convulsiones. Por eso hay que diferenciar que el suministro de cannabis, con todas sus complicaciones y efectos secundarios, estudiados y conocidos hoy, y que cada vez hay trabajos publicados de los últimos 5 años donde demuestran efectos tóxicos sobre el músculo cardíaco, y sobre todo uno de estos principios activos, que es el THC, el que se usa en, sobre todo sus efectos en el área recreacional, por las alteraciones en el comportamiento y la percepción de los sentidos que se busca con este fin, como decíamos, recreacional, tiene un efecto, sobre todo cuando el cerebro está en desarrollo, que esto es desde el momento del embarazo hasta los 20 años, en donde cuando están expuestos a este tipo de sustancias, afecta y demora la maduración cerebral, y por eso el tema que hoy se pone mucha énfasis es el cuidado del consumo de cannabis, sobre todo el THC, en menores, en niños, embarazo, adolescencia. Más allá del contexto, digo, porque recién Hugo nos contaba que incluso los otros medicamentos que... Pero estamos hablando del cannabidiol. Por eso no hay que diferenciar lo que es suministrar cannabis a lo que es el uso farmacológico del principio activo del cannabis, en donde de allí se extrae en los aceites purificados, donde tienen normas farmacológicas, más cuando hablamos de un niño, que le queremos dar lo mejor, lo que tenga calidad y seguridad, para que no afecte otros elementos, como los tiene todo fármaco tiene efectos secundarios y el efecto buscado. Cuando es mayor el beneficio que los efectos secundarios, entra dentro de lo que es un vademécum y la terapia. O sea que el aceite canábico podría estar incorporado dentro del vademécum aquí en la provincia cuando de Mendoza. Cuando tome calidad farmacológica. Es una droga que está en estudio. Acá en Mendoza hay más de 5 chicos bajo tratamiento, que hoy hay una ley nacional vigente del año de la década de los 70 que permite la importación de fármacos para uso medicinal. La ANMAT lo autoriza, la Administración Nacional de Medicamentos, bajo la tutela de un médico. ¿Por qué? Porque no tiene dosis todavía. O sea, tiene que haber un profesional responsable que es el que va a ir ajustando la dosis y va a ir atento a los efectos secundarios para ir haciendo estos ajustes porque está en etapa investigativa. Muy bien. Entonces, el hecho de incluirla en un vademécum tiene que ser aquello que tiene calidad farmacológica. Hoy está como droga de investigación que tiene que cumplir, como toda droga, y más, repito, cuando es para un niño, con todas las características de calidad y seguridad para que nos den certeza que no estamos haciendo más daño y que a veces con este afán de buscar un tratamiento y en la desesperación tenemos que tener mucho cuidado de que podemos generar ciertos efectos y daños que hoy ya tenemos informes tanto del estado de Colorado y de otros estados, las consecuencias que tienen, y más cuando son productos de mala calidad, es decir, que no son aceites que están bajo un control de organismos que garanticen cómo es elaborado y que tenga esta máxima pureza. Claro. Que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Más allá de que esa autorización es bastante engorrosa, seguramente lo vamos a hablar... No, es por internet, se tiene acceso entrando a la página de ANMAT, se llena el informe y como toda droga... Hay que acreditar esa patología. ...peligrosa, tiene que ser. Hoy, para el tratamiento del dolor, tenemos un excelente analgésico que es la morfina, derivado del opio. No, ya a esta altura han pasado décadas donde se pasó de las casas de opio en China para el tratamiento del dolor, en donde hoy contamos con analgésicos potentes como la morfina o el tramadol, en donde tampoco uno puede ir y comprarlo en las farmacias. Hay un trámite porque es una droga peligrosa que tiene indicaciones específicas, pero bajo receta y bajo un médico que lo supervise se puede utilizar. Por eso tenemos que diferenciarlo.
no es inocuo el cannabis, es una droga peligrosa, igual que la morfina, que tiene indicaciones específicas y ciertos cuidados que hay que tener cuando se suministra. A propósito de este tema, en un ratito nada más vamos a ver la segunda parte de este informe, hablando un poco acerca de esta autorización que se puede otorgar por parte de la justicia y del gobierno, del Ejecutivo Nacional y Provincial, a aquellas familias que así lo requieran. Pero todo esto después de la tanda, ya volvemos.